Good evening. Hi, good night, good evening. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿No? Sí. Sí, ah, bueno, gracias. Perdónenme si me oyen un poquito como que tapada de la nariz. Estoy con el proceso que empieza de la gripe, como que nos quiere llegar la gripe. Esperemos que no, porque si no, nos va a afectar la garganta. So, we are going to continue where we stopped yesterday. Vamos a continuar donde nos paramos el día de ayer. Dentro de un par de minutos les voy a pasar la lista de asistencia. Le vamos a dar un par de minutitos de gracia a los compañeros para que ellos puedan, pues, unirse, ¿verdad?, a lo que es la videoconferencia. Hubo algo que ayer pasé por alto y se me olvidó, pues, decírselos, ¿verdad?, a todos ustedes. Y es que durante todas las sesiones vamos a tener una sesión que se llama one-on-one o uno de uno, ¿verdad? Entonces, esta sesión one-on-one constituye en que 10 minutos después de la clase, pues agradecería, ¿verdad?, que uno de ustedes se pueda quedar conmigo y de esa manera compartimos feedback o cualquier otro inconveniente que ustedes tengan. Les iba a sugerir una manera y esa manera, pues, sería conforme a la lista de asistencia o los apellidos que tenemos en la lista de asistencia, ¿verdad?, que sería esta, como ustedes lo pueden observar acá. Entonces, esta noche, ¿verdad?, empezaríamos del número uno y empezaría quedándose Abigail, pero no sé si ella podría quedarse hoy, ¿verdad?, y así sucesivamente. ¿Ustedes me indican qué les parece o alguien se queda, pues, si así lo gusta, ¿verdad? No necesariamente nos vamos de una vez con lo que es la lista de asistencia, sino que puede ser voluntario. Teacher. Diga. Yo no estoy en la lista todavía. Perdón, ¿quién es? Dígame. Juan Sánchez. Ah, vaya, gracias, ya lo voy a agregar. Hágame un favor, póngame en un privado, en WhatsApp, póngame su nombre, ya lo voy a agregar aquí abajito para tomarle la asistencia. O si me lo mandó. La de ayer también, Sí, las dos le pondría, ¿verdad? No se preocupe, ahí yo lo voy a poner. Creo que ya en lo que es el oficial sí lo puse, pero no lo recuerdo. Pero mándemelo en un privado al WhatsApp. Dale, ya. Sí, por favor, ahí su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos, si los tenemos. Y pues, ahí lo voy a agregar para que lo tengamos. Gracias. De nada. El enlace, ¿verdad?, de la videoconferencia todo el tiempo es el mismo. Ese no nos va a cambiar, ¿verdad? Vamos a tener el mismo enlace de la videoconferencia y no cambia en lo absoluto en nada. Ese no es como en el otra plataforma que se pueden ir generando enlaces todos los días, ¿verdad? No, este es el único y el uniquito que vamos a tener para el mes entero. Entonces, ustedes me dicen si hacemos así, de lo que es en ¿verdad?, en irnos en orden con la asistencia para que se puedan quedar. Y si no puede, ¿verdad?, usted me dice. Dicho, yo estoy de acuerdo que lo hagamos así por la lista para ir en orden y para que podamos llevar el control de cada uno. Bueno, pues entonces al final de la clase nos quedamos usted y yo hoy. De acuerdo. Está bien. Bueno. Veamos acá, permítanme, le voy a contestar a uno de sus compañeros. Vaya. ¿Podría repetir la lista que me uní un poquito tarde? Mándeme. Dígame, perdón, es que estoy contestando a alguien acá de sus compañeritos, dígame. Que si podría repetir qué era lo de la lista, porque sí me uní un poquito tarde. Ah. Sí, no, no hay problema. Ese no, lo de la lista, ¿verdad? Lo que les comentaba que ayer se me pasó es decirles que tenemos sesiones one-on-one o uno de uno, se llaman esas, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ir conforme a la lista. El día de hoy le toca a Abigail quedarse conmigo 10 minutos después de la clase, ¿verdad? Que es lo que queda acá grabado y así nos vamos a ir sucesivamente. Si, por ejemplo, mañana Andrea puede quedarse, ¿verdad? Se queda mañana Andrea, que sería pues el día miércoles, ¿verdad? Y si le tocaría, y si no puede, pues le preguntamos a Edith y así vamos a ir, ¿verdad? Conforme vayamos terminando. Así sería, eso sería lo de la lista, ¿verdad? Prácticamente. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? Ok. So, si no hay dudas, si no hay preguntas, a las 8, como con 20 minutos o a las 8 y media, les voy a pasar la lista, esperando que ya toda la mayoría de compañeros esté por acá. Con lo que es respecto que si usted no puede entrar con su aparato, mira, le doy un consejo así bastante rapidito. Si usted posee internet residencial, reinicie su aparato, su módem, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es quitarla de lo que es el power outlet o ¿verdad? Lo que es la tableta de electricidad. Usted lo remueve, el cord del power, lo quita y espera unos 30 segunditos y lo vuelve a poner, ¿verdad? Eso le va a ayudar a limpiar su señal y también va a tener estabilidad en la conexión. Si en caso usted es Wi-Fi y tiene computadora, ¿verdad? La recomendación es que para la clase, esto solamente es una recomendación, no es que debe de ser así, lo tenga conectado con un cable de red o con un cable Ethernet, ¿verdad? Así se conocen más comúnmente. Entonces puede hacer eso y eso le va a ayudar muchísimo más la conexión. Si está usando el celular y ocupa el Wi-Fi de la casa, desactive sus datos móviles, porque eso le va a hacer interferencia en señales, ¿verdad? El teléfono no va a saber cuál agarrar, si agarrar la de los datos móviles o agarrar la del Wi-Fi, porque hay una que siempre va a ser más fuerte que la otra. Entonces, pues traten de hacer eso y también reinicien su celular. Si ustedes estaban en un celular, reinícienlo. De vez en cuando, después de tanto uso, hay que reiniciar los aparatos, ¿verdad? Es una buena práctica hacerlo. Y si tiene demasiados archivos, también eso carga la memoria de su aparato, páselos al drive. Le va a ser mucho más fácil la vida y su aparato va a ser más rápido. Y en la cuestión de lo que es videoconferencias y las aplicaciones como estas de Zoom, el teléfono trabaja bastante, ¿verdad? Quítele su protector solamente para el momento de la clase y eso le va a ayudar para que no se le sobrecaliente. Así que esos pequeños consejos, ¿verdad? Por si no logra entrar, porque el enlace, les soy honesta, no tiene ninguna restricción. El enlace puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Gracias por mandarme su nombre, ya lo voy a agregar. Vamos a ver acá. Alguien me hizo una pregunta hoy por la tarde, perdónenme si no le pude contestar, que no encontraba el error de un ejercicio. Vamos a verlo acá directamente de la plataforma, el ejercicio. Es ese ejercicio de la unidad número 2, todavía no lo hemos visto. No voy a entrar en materia de lo que es esto, ¿verdad? Porque este es un tiempo que lo vamos a ver hasta la próxima semana, pero sí algo que quiero destacar en esta parte. Esto es una contracción, como nosotros estábamos viendo con lo que es el B. En las contracciones, el apóstrofe debe de ir recto, ¿verdad? Eso no es una tilde. Las tildes son las que van inclinadas, ¿verdad? Dependiendo así sea el lenguaje en el que usted se está expresando, nosotros tenemos varias, pues, acentos o tildes en este caso que se llaman graves, esdrújulas y así sucesivamente, ¿verdad? En el español. Acá no existe eso. Acá lo que nosotros tenemos es un apóstrofe y el apóstrofe es totalmente recto de esta manera. No va así. Mi computadora, lastimosamente, el apóstrofe tal cual así no lo saca. Cuando yo lo quiero sacar, a mí me da una tilde, que es de esta manera. Si usted coloca esto en su plataforma virtual, se lo va a marcar como malo, porque el apóstrofe es recto. Entonces, ¿cómo puede sacar usted el apóstrofe? Si usted está desde una computadora, utilice el teclado numérico y ponga al 39. Y ahí usted va a poder sacar lo que es el apóstrofe ya directamente recto. Si no lo tiene o no lo está o su computadora es diferente, ¿verdad? En este caso, cópielo y péguelo de acá para que le evite tener el problema. Esto es en general, cualquiera de los tiempos, ¿verdad?
Si nos vamos a lo que es o a lo que estábamos estudiando ayer, si ustedes se fijan, acá me saca a mí lo que es la tilde, pero no me saca el apóstrofo. Déjenme ver si me lo da así. Todavía, ¿verdad? Yo pongo al 39 y aquí no me lo reconoce, solo me lo reconoce en el browser. No me aparece recto, pero el apóstrofe en las contracciones es recto. No puede ir inclinado, porque lo inclinado, como nosotros lo decíamos, es un acento o una tilde. Entonces, ahí me disculpo con la persona que me escribió, ¿verdad? Lastimosamente en ese momento no podía contestar, pero esa sería la explicación y la manera en la que debe de ir, y el error que tenía era ese, que tenía una tilde en lugar del apóstrofe, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Más? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Estamos bien, teacher. Ok, muchas gracias. Agradezco mucho a los que contestan, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Siempre hay alguien que sea tan amable de contestar y decir sí, de decir no, por la razón en que yo necesito una prueba, ¿verdad? Una lead proof de que sí, que no, ¿verdad? Yo puedo asumir, pero el asumir nunca está bien, ¿verdad? En el ámbito de educación. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, por favor, háganlas siempre, no tengan pena. So, entonces, yesterday, right, just to give a feedback from yesterday, we were studying the verb be, or that was what we were studying. We say that the verb be in Spanish is ser o estar, right? And we are going to be using am, are, and is for the personal pronouns, right? We were talking regarding to the personal pronouns. They say that they substitute the nouns for the names or proper names, right? Here we have something regarding to the personal pronoun accompanied with the verb be plus the meaning in Spanish, right? So this one is what we've been studying yesterday. ¿Qué es lo que estudiamos ayer, verdad? Recapitulando un poquito, estudiamos el verbo be, ¿verdad? El presente del verbo be, decíamos que era ser o estar, que íbamos a utilizar pues estos tres para auxiliarnos con los pronombres personales, que era am, are, and is, y que íbamos a utilizar los pronombres personales, ¿verdad? Decíamos que un pronombre personal sustituye un nombre o nombres propios, ¿verdad? Y poníamos por acá los, ¿verdad? Los pronombres personales acompañado con su verbo be, ¿verdad? Más lo que es su traducción aproximada a nuestro español. Decíamos que en el caso especial de it lo íbamos a utilizar para animales y cosas, ¿verdad? Más no para personas. Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de un gatito, de un perrito, si usted quiere sustituir el nombre de ese gatito, ¿verdad? Porque la mayoría de culturas se les pone un nombre, usted puede utilizar el it. Más nunca, en realidad, vamos a utilizar el he o el she, independientemente, ¿verdad? Si el perrito o el gatito, ¿verdad? Es un macho o una hembra. Eso siempre va a ser it is, va a ser para los dos. As well, we will study the affirmative sentences. In the affirmative sentences, we said that we got subject, verb plus noun plus an adjective, or the one that we are going to know as a complement plus the point. So here we have an example in Spanish. Mary or Mari es una secretaria. She is a secretary. As you might able to see, she is substituting the name of Mary, right? Ellos son doctores. They are doctors. So we were explaining that every time that you have a plural, we were just adding the S at the end, right? And as well, we study a little bit of the article and on. So as you might be able to see, once again, they are substituting the name, right? They and they, right? So acá teníamos pues las oraciones afirmativas que eran el sujeto, el verbo be, más un noun, o decíamos que un adjetivo, y que todas estas dos cosas se nos iban a conocer como complementos, ¿verdad? Y más el puntito al final para poder terminar nuestra oración. Entonces acá teníamos el ejemplo, y como podíamos ver, Mary o Mari, ¿verdad? La sustituíamos con el pronombre she. Ellos
pues ya sabíamos que era day y ahí está ya puesto el day, ¿verdad? Y así sucesivamente, estudiamos un poco de los plurales, ¿verdad? Dijimos que si tenemos un plural en el caso de day, nosotros íbamos a poner la S, ¿verdad? Y pues estudiamos del a y el an, que decíamos que el a cuando empieza con una consonante y el an cuando empieza con una vocal, ¿verdad? Siempre y cuando sea singular su noun. Entonces eso teníamos en las oraciones afirmativas. Posteriormente vimos las negativas y con eso fue lo que cerramos nuestra clase el día de ayer. Decíamos que las negativas, they are going to be very easy. We are going to have the subject, the verb be plus the not. Once again, the noun or the adjective, the one that we are going to know as a complement plus the point at the end. So Mary no es una secretaria. And here we have, she is not a secretary, right? Ellos no son doctores. They aren't doctors, right? We said that the contracted form is going to be for speaking instead of writing. Tenemos las negativas, ¿verdad? El sujeto, nueva cuenta, el verbo be, y va a tener el not agregado ahí, más lo que es un noun o un adjetivo, que estos dos se iban a conocer como complemento tal cuales, y el punto al final siempre. Y tenemos los ejemplos. Dijimos que la forma contractada nos iba a servir solamente para hablar en lugar de escribirlo, ¿verdad? A menos que usted esté escribiendo algo informal. No sé si tienen preguntas hasta acá con este pequeño repaso. Estimados. Un segundo. Do you have any question? Buenas noches. Veamos acá. Paola y la compañera que nos dijo buenas noches. ¿Quién fue que nos dijo buenas noches? Perdón. Lady. Lady, gracias, Lady. Vamos a escuchar a Paola y luego vamos con usted, Lady. ¿Vale? Muy bien, Paolita. Gracias. Dígame, Paolita. En la tarea que teníamos asignada, la tarea número uno, en la última, en las cinco, tenía duda porque dice Tina and I are teachers. Ok, gracias. Muy amable, la vamos a ver en este momento. Su pregunta, Lady, ¿era la misma o era diferente? No, era diferente. Dígame. Veamos. Con respecto a la donde dice Mari no es una secretaria, ¿verdad? She's not a secretary. Okay. La vocal A, ¿siempre es necesario ponerla o no habría ningún problema que no la pongamos la letra A? No, siempre, siempre que usted tenga un noun singular, siempre va a ir. Esto si usted tiene un nombre singular, ¿verdad? O cualquier objeto en singular, siempre lo va a llevar. Eso no lo podemos quitar. Si usted lo quita, le van a decir que le hace falta algo, que está incompleto, ¿verdad? Por traducción. Entonces acá, si ustedes se fijan, en esta negativa hemos hecho una traducción tal cual. A veces no pasa así, pero ya en nuestro inglés, este A no lo puede obviar. En cualquier oración que usted tenga, un noun y es, pues en este caso, singular, usted siempre va a poner el A o el AN, dependiendo el noun que usted tenga, ¿verdad? Si es consonante o es vocal, pero no lo puede quitar, no se puede. Comprendo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Y vamos, dígame, Ezequiel. Sí, precisamente tenía duda en relación a lo que preguntaba mi compañero anterior. Porque normalmente nosotros decimos, digamos, en español, ¿verdad? Ella es secretaria, sin necesidad de agregar el artículo A, ¿verdad? Entonces, en inglés, eso se traduciría como she's secretary, nada más, ¿verdad? Pero no sé si siempre es necesario agregar ese artículo indeterminado, ¿verdad? She's secretary. Sí, este es un indefinido. Se llaman indefinidos. Uh-huh. Definido. Bueno, yo sí me lo había aprendido así, como determinado indeterminado. No, determinado. Ok. Acá, bueno, se llaman undefined y defined articles. Entonces, casi es el mismo equivalente a nuestro español, ¿verdad? Okay. Usted lo puede identificar de la manera que se le haga más fácil. Sí, fíjense que acá, lastimosamente en el inglés, no siempre es igual, ¿verdad? Tanto de la traducción de nuestro español al inglés.
hay cosas que se van a perder en el español y hay otras cosas que las vamos a agregar en el inglés. Cualquiera podría decir, aquí le estamos agregando de más, ¿verdad? No, pero en lo que es ya la sintaxis de la oración, para que propiamente tenga un sentido cuando usted está hablando, usted necesita agregarle este A. Siempre lo llevan. Todos los nouns que son en este caso singulares, siempre lo van a llevar, el A o el AN, que es como lo decía él, que no son determinados o indeterminados, acá los conocemos como undefined articles, artículos indefinidos, ¿verdad? Así se le conoce. Gracias. Bueno, ¿hay más, si hay alguna pregunta concerniente a esto antes de que nos vayamos a la pregunta de Paulita? ¿No? Ok, entonces veamos el ejercicio Paulita nos comentaba. Es este, ¿verdad? Sí, ok. Esta era la tarea 1, ¿verdad? Era parte de lo que íbamos a hacer. Nos vamos a ir en orden y la vamos a contestar. Por si alguien no la ha contestado, aproveche ahorita, ¿verdad? So, Michelle is what? 1, 2, or 3? ¿Cuál de las tres? ¿La 1, la 2 o la 3? Is A. Is A, right? Number 3. Muy bien. So, he a floor manager. Uh-huh. Is not, not, isn't. Number one. Number one, thank you. So, in the number 3, I am a assembler, right? Which one? 1, 2, or 3? I am. Muy bien. You, right? Mechanic. It will be 1, 2, or 3? Two. Good job. Tina and I, right? So it says Tina and I am, are, and I am, right? Which one is the correct one? Are, right? Fíjense que aquí cualquiera me puede decir, mire, ¿por qué va a llevar el are, teacher? ¿Y qué pasa si aquí estoy diciendo el yo y el yo es para el otro y el yo es para acá y el yo solamente es una persona? Pero me está juntando a otra más, ¿verdad? Acá. Y también tenemos otra clave, la S al final. Esto es como que yo diga, Paola y yo somos, ¿verdad? No estoy diciendo yo soy, sino que Paola y yo somos. Entonces, por esa razón lleva el are. ¿Qué se puede considerar esto? Mira, entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Porque tiene Tina y yo, y entonces, teacher, pero fíjese que este Tina y yo no es que quiera decir individualmente Tina y la persona, ¿verdad? Sino que es en conjunto, y ese es un we are, ¿verdad? Ya se entiende como un we are. Entonces, por esa razón, es are. No necesariamente este I está separado de la otra persona que es Tina, sino que son una persona sola en conjunto con respecto a la profesión, porque dice que son docentes. Entonces, acá esto es un we are. Ya no es solamente el I, ¿verdad? Por eso esa sería la explicación en la que nosotros la estaríamos utilizando. Caso contrario, que tuviéramos más personas, ¿verdad? Digamos Tina, digamos Lady, digamos Ezequiel y todos los demás are teachers. And I am a student, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí, ya podríamos decir otra cosa. Pero de igual manera, si esto ya no va a tener conexión, ustedes van a aprender que van a encontrar un signo de puntuación antes del pronombre, ¿verdad? Van a encontrar una coma antes del pronombre cuando ellos ya no están unidos. Entonces, si yo dijera Tina, José, Lady, Marixa y todos los demás, ¿verdad? Are teachers. En I am y yo soy, ¿verdad? An engineer, por ejemplo. Soy un ingeniero. Entonces, acá ya necesitaría tener una coma. Y así yo separo que lo que viene de la parte de atrás de la oración, ¿verdad? Al principio de mi oración, ya no es parte de lo que voy a decir, sino que simple y sencillamente estoy agregando algo más. Entonces, cuando ustedes tengan que van a agregar y ya no van a ser el mismo, van a encontrar una coma antes del A. Eso lo van a ver más adelantito, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan una mejor idea. Aquí este sería we are. All right. So, sí, le responde su pregunta, Paulita. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan, estimados?
¿no? Yo por problemas de conexión ayer no me di cuenta de estas actividades, a dónde está el link, cómo sería. Perdón, Miss, pero realmente viera que tengo un problema exagerado con la conexión. Ok, no se preocupe, Marco. Fíjese que ayer hicimos una pequeña introducción. El link, si gustan, se lo vuelvo a mandar a través del chat ahorita, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar a la plataforma virtual y una pregunta a los que registraron, pudieron registrar. Los que me dieron la información ayer, sí. Okay. Sí, sí, pudimos. Sí, vaya, qué bien. Perdónenme, fíjense que me van a disculpar a veces si yo tengo problemas de conexión en mi casa, me toca moverme físicamente a mi lugar de trabajo y lastimosamente en mi lugar de trabajo no puedo tener el teléfono así como que en la mano. Estoy en un cuarto piso y me cuesta moverme, ¿verdad?, hasta donde están los lockers, porque los lockers están en el primer piso del next building, del edificio de la par, entonces es bastante complicado. Acá en el chat está el link de la plataforma. Hay que registrar la cuenta o la plataforma, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp tengo entendido que les mandaron algunos pasos. Puede intentar reenviárselos para que los tengan. No sé si lograron o si todos pues lograron entrar al chat de WhatsApp. Ok. Bueno, alguien no va a estar acá por motivos de salud, nos comenta. Entonces, pues no sé si lograron entrar a lo que es pues el grupo de WhatsApp, a poder hacerla registrarse en la plataforma virtual. No sé. Ustedes me indican. Les envío la información que nos hicieron el favor de la academia de mandarnos, ¿verdad? Usted les pueden ver ahí. Y si no pueden registrarse, pues avísame y yo con mucho gusto voy con soporte, ¿verdad?, para que puedan ayudarles ellos. Ustedes me indican cómo estamos ahí. ¿Seguimos? ¿No seguimos? Yo tenía una duda. Diga. Dígame. Creo que se le cortó al compañero. Pues, gracias, Mil. Ya vi el link. Gracias. Bueno, qué bueno. Qué bien. Sí, dígame, el compañero de la duda se le cortó un ratito. Ya no nos dijo nada el compañero. Ok, les voy a pasar lista, ya me pasé un poquito, creo yo, no, todavía no, para poder ver si ya todos están acá. Okay. Bien, les voy a agradecer si me dicen el present, ¿verdad? Y por acá quiero ver, deseo ponerlos a todos. Poder ver, ¿verdad?, lo que es el poderlo ver a todos, pero creo que va a ser bien complicado. Me ven acá. Veamos así. Déjenme ver si puedo ponerlos acá porque me piden que pues nos veamos todos, pero está bastante complicado que nos veamos todos. A ver, regálenme un segundito. Lo vamos a ver así, de esta manera, a ver si logramos. There we go. Así vamos a intentar hacerlo. Alright, so let's see, let me start just taking the attendance. Let's see if I can take the attendance, right, in this way, because it's kind of difficult. All right, let's see, Abigail Mejía Mendoza, la tengo por acá. Gracias. Andrea García Romero. Andrita. Present. Thank you. Edith Hernández Chacón.
Present. Thank you. Eduardo García Flores. Eva Oriana Hernández. Present. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Jennifer Valles Portillo. Valles, perdón, Portillo. José Ezequiel Guzmán. I'm here, miss. Thank you. Julio Caridad Valiente. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Thank you. Lady Chicas Hernández, aquí la tengo. Marco Ventura Cepeda. Thank you. Estoy. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. Present. Muchas gracias. Miguel Pascual Vázquez. All right. Oscar García Martínez. Paola Stephanie Mejía. Present. Gracias, muy amable. Rafael Magaña Barahona. Present. Thank you. Rosa López Urrutia. Present. Thank you. Stephanie Oviedo Martínez. Present. Thank you. And Jolham, aquí lo tengo. Muy bien. Present. Gracias. Muchas gracias a los que me contestaron, ¿verdad? Les agradezco mucho. Vamos a comenzar entonces con lo de la clase y por último, pues vamos a intentar finalizar pasándoles la lista, ¿verdad? De nueva cuenta. Let's see. Is there any other question that you might have? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? No? No. Okay, fine. Oh, miren. Estamos por acá. Nos vamos a reducir un poquito. Ok. Vamos a poner acá. Let's see. Are you able to see my screen? Yes? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Awesome, then. Entonces, qué bueno. Vamos a hacer lo siguiente para el día de hoy, right? Today is the 24th. In the agenda for the 24th, we are going to have ask others about your names and their occupations are the workplace. This is the video conference number 2. We are going to have the verb once again, jobs, a little bit more of vocabulary. And today we are going to be studying just no questions, right? Yesterday we studied this, right? So here I have just a part of the singular nouns, right? An and an. These are how they work, consonant sound, vowel sound, and be careful is what we been just study yesterday, right? That if we have a sound of a vowel, we are gonna add an, but that one you are gonna be getting just with the time, right? You are gonna get that facility with the time and once we study the alphabet too. Y eso era lo que veíamos un poquito el día de ayer, ¿verdad? Sonido de consonante, sonido de vocal y lo que hablábamos un poquito que si pues el sonido era de una vocal, nosotros íbamos a poner el an aunque tuviéramos una consonante. Eso ustedes lo van a ir viendo más adelantito, ¿verdad? Es ya más que todo cuestión de fonética y cuando veamos un poquito el alfabeto se van a dar cuenta de muchas cosas. Así que vamos a continuar, pues esto nosotros ya lo vimos. Teníamos una pequeña práctica acá. Por ejemplo, right? It says, right? Am, is, or are, ¿verdad? Vamos a escribir ya sea am, is, or are. En la primera, ¿cuál sería? ¿Cuál ustedes piensan que yo debería de poner? Am. Thank you. En la segunda. Is. Thank you. En la tercera. Is. Yes. Ok, muy bien, gracias. En esta parte de acá, nosotros tenemos un pronombre personal allí. We. Are. Right, muy bien. Nosotros debemos de llevar are. Acá. Muy bien. Acá. Is.
Gracias. ¿Y acá? Are. Muy bien. Ok, excelente. Tenemos la siguiente parte, ¿verdad? O lo que vamos a estar viendo también. Chen, are. Miren acá, perdonen. Ok, from Salford. Salford, what? Am, is, or are? Is. Is, muy bien. What? Is. Is, muy bien. Y this one, what it will be? Are. Are, muy bien. Gracias. Do you have any questions here? ¿Tienen preguntas ustedes acá? Yes, miss. What is Salford? Salford is a city in Manchester. It's Europe. Oh. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Es una ciudad. Yo también tengo una pregunta. Diga. Entonces, ¿qué significa el from Salford? ¿Por qué se le pone is? En ese, Salford is. This one. La ciudad, porque es una ciudad y al ser una ciudad, pues lastimosamente no es una persona, sino que se toma como una cosa o un eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener un nombre propio, es una cuestión inanimada, ¿verdad? Solo es el nombre de una ciudad. Todo aquello que esté inanimado en algunos nouns, ¿verdad? Como lo son ciudades, van a llevar el is, en lugar de llevar cualquier otro personal pronoun. Caso contrario sería si, en este caso, perdón, otro verb. Caso contrario sería si estamos hablando de más ciudades. Ahí lo que nosotros nos tenemos que fijar es que si mi noun es singular, que si mi noun es plural, porque es el que usted va a utilizar. Tenemos que recordar que el are es para plurales, el is es para singulares. Si yo quiero hacer una sustitución, por ejemplo, del Salford, tendría que utilizar el iris porque es una cosa inanimada. A pesar de que dijimos que íbamos a ponerlo animales y cosas. Sí, los animales sí están animados, ¿verdad? Claramente, pero no dejan de ser también pues eso. Ya no se consideran como personas tal cuales. Entonces, por esa razón, nosotros aquí utilizamos el is. Primera razón, ¿verdad? Porque es una cosa inanimada. Segunda razón es porque es singular. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que fijar, ya dicho esto, si yo tengo un nombre o una cosa o, ¿verdad? Un noun singular va a ser is. Así va a ser. Si mi noun va a ser plural, yo necesito tener un are allí. Y es de esa manera como ustedes lo van a ver con el verbo be. Ahora bien, me va a decir cuál pronombre personal yo voy a utilizar. Ahí va a depender en demanda de lo que usted tenga, ¿verdad? Porque como le digo, si tienen dos ciudades, entonces allí ya no va a ser is, ahí va a ser they are. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ver de qué estoy hablando, si es un singular o un plural. No sé si me explico o los enredé más, ¿verdad? Ustedes me dicen. Yo creo que está bien, solo sería bueno en plural, ¿cómo sonara? Digamos, hay dos ciudades, ¿cuál fuera la forma correcta en la que se diría? Ah, aquí tendría que poner, por ejemplo, no conozco otra ciudad en... Bueno, let's say Salford and Wales, ¿verdad? Gales. Salford and Gales. Se los voy a hacer por acá porque creo que ahí está un poquito extraño. Veamos. Por ejemplo, así, ¿verdad? Me disculpan si me equivoqué acá al escribir software. Salford, okay. So sería así, Salford and Wales are beautiful. Salford y Gales son hermosos, ¿verdad? Entonces aquí usted agrega el I y agrega el are. ¿Puede agregar más ciudades? Sí, puede agregar más ciudades. Puede tener Salford, Wales, what else? France, Paris, let's say it right. Paris and Chirilagua. Chirilagua.
Chirilagua, in Chirilagua are beautiful, right? Entonces ahí en demanda lo que usted tenga, así lo va a poner. Si ustedes se fijan, tenemos Salford, coma, Gales, coma, París y Chirilagua, porque con Chirilagua va a terminar, ¿verdad? Entonces, are beautiful. Estamos hablando de todas estas ciudades, entonces es el are, y de ahí es un noun, ¿verdad? O el, en este caso tenemos un adjetivo, ¿verdad? Así sería, ya en un plural, ¿verdad? Plural tal cual. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. So, así sería, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que leer bien de qué me están hablando, hay que ver dónde termina el puntito, qué es lo que tengo, qué es lo que no me aparece, etcétera, para que lo podamos ver. Entonces, esas serían las razones por lo cual nosotros tenemos aquí a Mr. Salford con el is, ¿verdad? Entonces, questions. Do you have any other question regarding to this? ¿Hay alguna pregunta concerniente a esto? No. All good, we're fine. Okay, si tenemos todo bien, pues let's continue. We have here a conversation, right? It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a practicar con una pareja later on the groups, right? So here, please listen in to the pronunciation. I'm gonna do it for you 3 times. You can repeat it after me if you want to. Just remember to keep your microphone off because we are on a virtual environment. So, ¿qué vamos a hacer? Les voy a repetir la conversación 3 veces. Si usted gusta, repita después de mí, ¿verdad? Lo puede hacer, no hay ningún problema. Y pues vamos a hacerlo luego en los grupos. Por favor, apague el micrófono debido a que estamos en un ambiente virtual, ¿verdad? So here we have, hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, so let's go ahead and do it all over again. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Once again, right, the 3rd time. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. So here, right, you can say Diana or Diana. Either or. Aquí usted puede decir Diana o Diana. El que usted le guste más. En nuestro español le dirían Diana, ¿verdad? En inglés dicen Diana. Es lo mismo, solo que con un poco de, podría decirse de un cambio, ¿verdad? El mismo nombre es, solo que ellos ponen Diana y Diana, ¿verdad? Puede decirlo como usted así guste, solo clarificando. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a pronunciación, vocabulario? Sí. Diga. Me gustaría saber sobre en la parte de Carlos donde dice no, she isn't. Y después viene esa parte que dice she is Mrs. Parece que dijo. ¿Qué es Mrs.? La señora. Diana. La señora Diana Aguilar. Ella ya está casada. Esta persona, okay. Sí, esta que tiene el MRS, ese título es para una señora o una persona casada, ¿verdad? Ya es una señora. Esto es una señorita,
¿verdad? El MS es una señorita y esto es una señora. Este Mr. puede ser tanto para un casado como para un soltero. Ahí no afecta, ¿verdad? Ellos se llaman titles. Ok, o gracias. Títulos. You're welcome. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Todo bien. No tengo okay. Pregunta. Diga. No hay pregunta. No, no hay pregunta. Ah, ok. Perdón, escuché, yo tengo una pregunta. Muy bien, entonces vamos a ir a lo que es el, ¿verdad? A los breakup rooms. Esta conversación, si ustedes tienen su manual on handy, está en la página número 13 de su manual virtual, o would you like to have the picture, o quieren la fotografía. Teacher. Diga. ¿Y dónde podemos ver el manual? Porque no he podido verlo. En la plataforma está, vamos a hacernos un recorrido rapidito, déjenme mostrarles algo por acá, ok, acá, si ustedes, bueno, van a tener course, progreso, days, discusiones, manual, y ya esto acá, creo que esto ya no lo van a ver, este para acá es ya del instructor, entonces donde dice manual, ustedes le dan clic, tomamos un ratito en que cargue, ¿verdad? Completamente todo. Si usted le da clic solo en la introducción, le va a mostrar solo la parte introductoria del manual. Esto, ¿verdad? Como que la portada y lo demás. Entonces hay que darle clic a cada una de las unidades. Por ejemplo, esta que dice Get to Know, y ahí está pues solo la unidad 1, ¿verdad? Usted va bajando y le va a dar la unidad 1. Acá tienen para descargarlo, ¿verdad? Si ustedes le dan aquí en print, lo van a poder descargar. Si lo necesitan y quieren el PDF, de igual manera, yo con mucho gusto se los puedo mandar para que tengan el PDF. Ustedes me dicen. Ok, gracias. Bueno. Me lo envía a mí, teacher, por favor, en PDF. Vaya, ahí se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Miren, me van a disculpar si no se los hago tan personalizado, pero como yo en realidad solamente la única manera que yo tengo a todos en el grupo de WhatsApp, no tengo los números de manera individual. Si alguien lo quiere así como que más personalizado, siéntase libre y póngame ahí, ¿verdad, teacher? Mándenme el manual aquí, ¿verdad? Entonces yo se lo mando directamente solo a usted en lugar de mandarlo a todo el grupo. Por lo general siempre le voy a mandar toda la información al grupo. Como les digo, lastimosamente no tengo todos los números. La única manera que tengo de comunicación es esa, ¿verdad? Mandar directamente un número o la información al grupo de WhatsApp concerniente. Así que ahí me van a disculpar, pero sí se lo voy a mandar, no se preocupen. Ahí lo van a tener hoy en la noche. Y también la presentación ayer, perdónenme, no la mandé. All right, so me dicen ustedes si quieren la picture o that's fine. Would you like to have the picture? ¿Quieren la fotografía o está bien así? That's fine, teacher. That's fine. Ok, entonces les voy a hacer los grupos en este momento. Permítanme un segundito. Vamos a ver. How many do we are? 18. Ok, you are going to be on the partners, right? So the rooms are open. You might join into them. You will have 10 minutes. Van a tener 10 minutitos.
Mr. López. Ok, vaya, si quieres cambiamos el rol. Hoy yo soy Ana, okay. Y tú eres Carlos. Ok. Hello, I Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diane Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Hola, buenas noches. Hola. Hola, es que tengo problema con el audio. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola, sí. Hola. Hola, hola. Sí, la escuchamos, Edith. ¿Podría enviar la conversación al grupo de WhatsApp, por favor? Claro que sí. Hola, hola. Hola. Sí, la escuchamos, Edith. Okay. Edith, sí nos oye. Veamos, Rafael, en el medio tiempo que Edith nos contesta, yo voy a ser Ana y usted va a ser Carlos. Hello. Sí, sí. Right. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss... ¿Cómo sería? Hola. Miss... Diana o Diana. Hola, Edith, nos escucha. Hola. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Thank you. All right. And there we go. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Bien hecho, Rafael. Muy buen trabajo. Ok. Edith, sí la escuchamos. Usted nos escucha. Le estoy escribiendo mensajitos a Edith, pero creo que no nos escucha. Muy bien. Ya voy a cerrar los breakout rooms. Si usted gusta, Rafael, practique usted así solito ahí y ya lo voy a cerrar para que practiquemos afuera. Okay, sí, gracias. Gracias, no, gracias a usted. Okay. Vamos a esperar a los demás compañeros que se nos unan, que salgan de los rooms para poder continuar. Okay. Okay.
espero que hayan podido conversar con alguno de sus compañeros, ¿verdad? Hasta este momento. Así que yo creo que ya estamos todos por acá. No, nos faltan. Ok. Nos hacen falta. Muy bien. Pues vamos a comenzar. No sé si gustaría alguien ser participante voluntario, ¿verdad? Acá para la conversación, o lo hacemos de manera victim, right? Una víctima de la lista de asistencia. Rífelo. All right, so let's see. Here I have, right? Pero no va a ser justo. Así que me voy a ir por otro ladito para que no vean lo que yo estoy viendo. Muy bien, veamos. Vamos a tener, a ver. Marixa, que es la que usted yo veo por acá. Si es tan amable y me da un número. No, para que me dé un número. Si quiere ser voluntaria, teacher. Si quiere ser voluntaria. Ah, bueno, entonces deme un número para escoger a su compañero o compañera. Uno al 21. Mi número favorito, entonces, 13. El 13. Uy, qué feo. No, no es por nada malo, es mi fecha de cumpleaños. ¿Es su fecha de cumpleaños? Pues fíjese, sí, que usted es el número 13 en la, no, en la lista. Entonces, usted solita se escogió. Mire, pero ya Marco se le va a unir, dice acá. Ah, va. Ay, qué bello, Marco, pues ya nos ayudó. Entonces, Marcos y Marixa, ustedes escogen el que ustedes deseen ser. Listo, la otra lo hace dedocrático, ¿verdad? Para no. Vaya, ahí lo vamos a hacer así. Veamos, pues, acá, Marco y Marixa, go ahead. Si quieres, yo soy Ana. Chivo. Vale, ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Gracias a ambos, right? Thank you to both of you. Be careful, right? This is salesperson. Y esta es Miss. Y este sí, el que ya tenemos acá es Mrs. ¿Verdad? Así sería. No sé si a alguien más le gustaría participar voluntario o escojo de una vez a alguien. Nadie. Right. Me, teacher. Go ahead. Who said me? Oscar. Oscar. Go ahead, Oscar. Alguien más levantó la mano, dice acá que tengo dos. Y Paola, gracias, Paolita. Entonces, vamos a ver, Oscar y Paola, go ahead. Hello, I'm Ana Trujillo. Oscar. ¿Qué le pasó a Oscar? Creo que Oscar salió de la conferencia porque no lo veo acá. Ok. Pero aquí está yo, Miss. Vaya pues, go ahead, Ezequiel. Ok. Uh-huh. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you very much. Good job.
en hecho ambos, ¿verdad? Applauses for you. So there will be someone else. ¿Puedo tener a alguien más? O ya will be enough for you. O ya no tenemos voluntarios. ¿Mm? No. Ok, alguien más nos levantó la mano. Abigail, gracias. ¿Quién se le quiere unir a Abigail? Okay. ¿Alguien más? ¿Se le une a Abby? Yo me uno. Go ahead, Dan. Vamos, pues. Go. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you. So be careful, right? I am a salesperson. Tenemos que decirlo todos, todo, ¿verdad? A salesperson. Sin dejar una palabra, sin omitir, ¿verdad? Lo vamos a decir todo completo. Muchas gracias a los que participaron, les agradezco mucho, lo hacen muy bien y así poco a poco pues, siempre se va a ir mejorando, ¿verdad? No olviden pronunciar cada una de las palabras que ustedes tienen allí, aunque vaya despacito, ¿verdad? Como dice la canción, que vayan pausados. Como ella se las hace también. ¿Quién? Ok. Escuchamos sin querer ahí, ¿verdad? All right, so eso sería. Vamos a ver algo y vamos a tener un poquito más de vocabulario porque vamos a estudiar preguntas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Preguntas sí, yes, no questions o sí o no y respuestas cortas. Pero también deseo que tengan un poquito más de vocabulario con respecto a los trabajos. Can you see this page? ¿Pueden ver esta página? Sí. Yes, teacher. All right. So here we have a couple of basically professions and jobs, right? So if you can repeat after me, you can go ahead and do it with the microphone off as always, right? So if you have any questions regarding to the vocabulary, let me know. So here we have accountant, 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 bellhop, 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 cashier, 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 chef, 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 doctor, 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 front desk clerk, front desk clerk, front desk clerk, front desk clerk, host, 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 nurse, 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 office manager, office manager, office manager, office manager, office manager, police officer, police officer, police officer, police officer, police officer, receptionist, 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 sales person, sales person, security guard, security guard, security guard, security guard, server, 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 taxi driver, taxi driver, vendor, vendor, vendor. All right, there we go. Do you have any question regarding to the vocabulary or pronunciation? Got questions? Is server. El server es en este caso como una persona que sirve, ¿verdad? Ya lo vamos a ver acá dentro de las imágenes, porque cada una, dígame. Como un mesero.
Sí, podría considerarse un mesero, pero en realidad, fíjense que los meseros son los waitress o el waitress, ¿verdad? En realidad, la palabra mesero se traduce como waiter y este server es un camarero, ¿verdad? Que traducido a nuestro buen español, ¿verdad? Este es el mismo mesero que le llamamos, ¿verdad? Pero ya el tal cual, su traducción de server es camarero, no mesero, porque el mesero es este. El waiter. Este es mesero, tal cual su traducción. Y este server es camarero. Así sería. Sería una diferencia. El waiter al camarero. Para serles honesta, tendría que investigarles hasta dónde va a llegar esta persona como camarero. Por lo que puedo ver acá, que es el número 5, ¿verdad? Sería esta la N. Es como una cafetería, no tanto un restaurante, ¿verdad? En los restaurantes podrían utilizar el waiter. Tiene su... ¿verdad? Como su diferencia entre ellos. Veamos el número 2. Vayámonos en orden y veamos el número 2. ¿Cuál ustedes creen que sería? Which letter? ¿Qué letra? O. O, right? Sería el O, el taxi driver. La señorita que tenemos acá en el 1, ya sabemos cuál es. El número 3. ¿Cuáles creen ustedes que sería? Él vende pretzels, right? Vende como galletitas. De todos estos, ¿cuál ustedes creen que sería? Teacher, what's the meaning of front desk clerk? El front desk clerk. El front desk clerk es como una persona en la que usted dice es la de lo... ¿Cómo le puedo decir acá? Bueno, en los hoteles tenemos a lo que es la persona que nos recibe. No sé cómo le llamamos al español. Se lo voy a buscar. Es que la recepcionista es una cosa y el front desk clerk es otra cosa. Fíjense, no tiene traducción. Tiene otra traducción diferente. No es exactamente una recepcionista. Déjenme ver. El clerk tiene sus diferencias. En este caso es la persona de la recepción, pero no es la recepcionista, ¿verdad? Es la persona de la recepción. Usted llega a un lugar y pues se identifica, mire, quiero ir a hablar con fulano de tal, permítame, ¿verdad? Voy a comunicarme con la recepcionista de esta persona o con la recepcionista de estos edificios. Entonces es como la persona del front desk, de lo que usted llega y ve literalmente un escritorio y ahí está una señorita con un audífono bastante bonito y muy bonita la muchacha y solo se encarga de estar pasando llamadas, ¿verdad? Ya la recepcionista no solo se encarga de recibir esos mensajes, sino que literalmente la persona lleva agendas, hace algo más por la persona, ¿verdad? Podría considerarse la recepcionista ya como un trabajo de secretaria literalmente, pero el front desk clerk no es un recepcionista. No sé si me explico, porque no tiene la traducción tal cual, sino que se traduce nada más como en este caso el trabajador o la trabajadora del escritorio principal. No sé si me explico, porque no tiene una traducción tal cual, sino que sería la persona que a usted lo recibe. Nosotros le llamamos recepcionista, pero en realidad no es una recepcionista, ¿verdad? No sé si me explico con este trabajo. Yes. El bellhop. El bellhop es este caballero que nosotros por acá tenemos. Déjenme ver el B. Es este caballero, el 11. Este sería el B. ¿Qué ustedes ven que es acá? ¿Qué es lo que está haciendo? El número 11. Llevando el equipaje. Llevando el equipaje, ¿verdad? En el buen español sería en este caso el botones. Botones. Correcto. Ese es el botones. Muy bien. Y ese es otro por acá que deseen saber. Host. El host.
Fíjense que estos hosts son unas personas bastante importantes. Son los anfitriones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de llegar a algún lugar, que puede ser algún restaurante en este caso, y esta persona lo recibe y le dice, y a nombre de quién la reservación, ¿verdad? Le dicen. Se ve mucho en muchas soap operas, ¿verdad? Este, ¿a nombre de quién la reservación? A nombre de fulano de tal y que no sé qué, ¿verdad? Ah, ok, permítame, sígame, la mesa número 4, ¿verdad? Por decirlo así. En realidad su traducción es anfitrión. Ese sería el anfitrión. No sé si me explico. Uh-huh. Ese es el anfitrión, ¿verdad? O anfitriona, puede ser either or, ¿verdad? Así que preguntas o otra que ustedes tengan. Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Vendor es como vendedor? No realmente. El vendor sí se puede traducir como vendedor porque tiene una traducción tal cual como vendedor, pero no es un vendedor, sino que se llama proveedor, ¿verdad? No sé si alguien tiene la experiencia acá de trabajar como en bodegas, ¿verdad? Muchos dicen, el proveedor tal no nos ha mandado un contenedor, ¿verdad? Entonces, este vendor es como un proveedor. También puede traducirse como vendedor, ¿verdad? Pero no es tal cual su traducción, ¿verdad? Del vendor. Pero es proveedor. Proveedor o vendedor también. Pero yo le diría como proveedor. Acá, por efectos de lo que es la imagen, ¿cuál creen ustedes que le iría mejor? ¿A cuál de todos? Vamos a hacer la más chiquita. ¿A cuál de todos acá? Como vendor. Sabiendo que es un proveedor o vendedor, ¿cuál ustedes escogerían? 3. Number 15. Number 3, right? Escogeríamos el número 3. Al amigo del número 3. A ese. Muy bien. ¿Es vendedor o proveedor, verdad? Yo como vendedor, honestamente, I won't use it. But you decide, right? Okay. So let's see. Another que ustedes tengan. Otro que ustedes tengan. De todos estos. Salesperson, ¿qué es? El salesperson es un vendedor o una vendedora. Como por ejemplo ellos de acá, ¿verdad? Ellos de acá. Es una persona que en las tiendas de departamentos o incluso en las zapaterías acá en nuestro país le dicen, ¿qué talla necesita? ¿Verdad? Le podemos buscar cualquier talla. Esos son los vendedores. La salesperson. También una salesperson puede ser considerada cualquier persona que vende el artículo que sea, ¿verdad? En línea, no en línea, etcétera. Tienda física que le ayudan a usted o puede ser de cualquier otro tipo de negocio, ¿verdad? ¿Alguna otra que ustedes tengan? Pregunta. Ok. No question. You have any question? No. Ok. So, if you want to, let's go ahead and do it and it's like assign, right? The numbers. So, here, right? In this case, in the number 4, which one do you think will fix on it? Which one do you think it will fix on it? ¿Cuáles piensan ustedes que podría encajar en el número 4? Any idea? Mm-hmm. No. En el número 4 sería este amiguito. El host. ¿Verdad? El host. ¿Qué habría del número 6? Aquí tenemos a estas personas con grandes sombreros de blanco. Chef. Chef, right? Los señores chef. Muy bien. Ya tenemos estos por acá.
¿Qué hay del número 7? El número 7 tenemos aquí a un compañero. ¿Qué sería este compañero? Receptionist. Or accountant. Or the accountant. Which one do you think? What is he doing? Look at his face. Él está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? No, está tomando una llamada. Está tomando como una llamada, ¿verdad? Está así. ¿Y qué más está haciendo? Como tomando notas. Como tomando notas. Entonces, lo que estábamos discutiendo anteriormente, ¿quién lo hace? ¿Sería el front desk clerk, la recepcionista? ¿Verdad? Nos... ¿Recepcionista? Sería la recepcionista, ¿verdad? O el recepcionista en este caso. Acá esta señorita, ¿qué es lo que le ven ustedes haciendo? No se ve muy bien el artículo que tiene acá, pero podemos inferir que es algo. ¿Qué es ella? Adora. Accountant, ¿verdad? Ella es la accountant. Muy bien. La persona que está parada, ¿qué creen ustedes que puede ser? Office manager. Exactly, right? She's just looking what they are doing. Y ahí está viendo qué es lo que están haciendo. Okay. This one, the number 12. Which one do you think it is? The nurse. The nurse, right? The nurse is the letter H. Muy bien, bien hecho. Tenemos otra persona. Okay. And the number 13, which one do you think it is? E. The letter E, right? E. The doctor. All right, the doctor. And the number 14, which one do you think it is? Salesperson. The salesperson, right? The letter L. The salesperson. The 15. The cashier. She's the cashier, right? Number C. Ay, se nos pasaba este amigo. Miren, el número 10. ¿Cuál ustedes creen que es el número 10? M. Security. ¿El número 10? M. De M, el security guard. Do you think it is him? Yes. Yes, okay. Everyone's agree? Ah, number... From the desk. Oh, okay, 16. From the 16, yes it is, yes. This is the F, right? The front is clear, and this one is the M. Good job. Do you have any question regarding to this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto? Okay. No. All right. So if there are no questions, that's wonderful. Eso es solamente para que ustedes tengan un poquito más de vocabulario, ¿verdad? No es que los tengan que aprender. Con dos o tres que ustedes recuerden de acá, eso ya es ganancia. Así que vamos a continuar. What do we have in the next coming part? In the next coming part, we are going to have this, right? Which is what we have in our virtual manual or in the manual for today. They are called just no questions, right? With the short answers. These questions, like the name it says, they are just only yes or no, which means that you just only need to answer a yes or a simple no, and that will be enough, right? Since we've been using these just professions, right, and we are studying regarding to jobs, we are gonna be asking questions, right? So let's see. Let me go to this one, the one that we have from yesterday. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? En el meantime que les voy escribiendo, les comento en español lo que les dije en inglés. Estas se llaman sí o no preguntas, ¿verdad? Como su nombre bien lo dice, solamente se contestan con un simple sí o un no. Y eso es más que suficiente. Aquí nosotros o la persona que le está haciendo el interrogante no espera que usted le dé más información porque solamente quiere escuchar un sí o un no. Entonces vamos a tomar de base nuestro mismo patrón, el que ya teníamos. Vamos a decir que tenemos uno de manera afirmativa, ¿verdad? Sin el not de por medio.
para poder hacer nuestras preguntas, ¿verdad? Vamos a partir desde nuestra forma afirmativa. Acá va a ser bien sencillo. ¿Por qué razón? Why it would be that reason? Ah, oh, because we are just gonna sweep or swap, right? Or do a mix on the order. And that it will be the order for everything that you are gonna be using, right? So you don't have to be worried, which is gonna be always, always in that way, right? So let me see if I can just introduce an icon here. There we go. So let's see, no. Oh my gosh. I don't have an icon like this. Les voy a quedar mal porque no tengo una flechita que pueda hacer ese trabajo. So they are going to do a swap, right? And what is going to be the swap about it? The swap is going to be between the subject and the verb. So we are going to have, first of all, the verb, right? We are going to have, first of all, the verb plus the subject, right? Plus your noun or the adjective and the complement. Plus the question mark. So you don't have to forget the question mark, right? So that is gonna be the pattern, or in this case, the way that you are gonna do your questions, right? It's the way that is going to be working. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Partiendo desde el patrón que tenemos de las oraciones afirmativas como esta, lo único que nosotros vamos a hacer es como una transferencia. ¿Qué quiere decir eso? O vamos a poner al principio el verbo be, posteriormente el sujeto, su noun o el adjetivo más el complemento, y vamos a tener el signo de pregunta en este caso. Ahora bien, tenemos este ejemplo. She is a secretary, right? Siguiendo el patrón, primeramente nos dice que vamos a tener be, entonces vamos a tener is. Dice que vamos a tener el sujeto, en este caso va a ser she, ¿verdad? Y posteriormente dice que vamos a tener un complemento. Todo esto que usted ve acá, ¿verdad? Todo este de acá, el que tenemos underline, todo ese va a ser nuestro complemento. Entonces, secretary, y nos dice que posteriormente tenemos que agregar un question mark, ¿verdad? Usted tiene que agregarle el question mark para poder determinar que es una pregunta. Permítame, me voy a sacar esto because my ears cannot stand it anymore. ¿Sí me pueden escuchar de esta manera? Yes, teacher. Sí, bye, gracias. Disculpen ahí, fíjense que mis ears, they cannot stand too longer, right? The earphones. So let me continue. Vamos a continuar entonces. Déjenme después subir el volumencito por acá. Ok, so esto es lo que tenemos con las preguntas, ¿verdad? Partiendo desde el patrón que decíamos, nosotros solo le vamos a dar como vuelta, por decirlo así. El verbo be va a pasar al lugar donde estaba el sujeto se va a quedar donde estaba be, y el complemento se queda tal cual. Ya no tenemos más el puntito, sino que vamos a tener un signo de interrogación. Entonces, con nuestro, ¿verdad?, ejemplo acá en oración afirmativa, vamos a convertirla en una pregunta, y esta sería la pregunta que nosotros estaríamos haciendo. Is she a secretary? ¿Verdad? Así sería. Is she a secretary? ¿Es ella una secretaria? ¿Verdad? Entonces tenemos ahí la pregunta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de las preguntas? Valga la redundancia. Sorry if I turn off my camera. Pero no me si apagué la cámara. I'm drinking a little bit of water. Estoy tomando un poquito de agua. Ustedes me dicen si tienen preguntas. Go ahead. No question. All clear. ¿Todo claro? Una interrogante. Diga. Para formar una pregunta con el it, ¿cómo sería?
¿Es ese tu perrito? ¿O tu mascota? ¿Verdad? ¿O tu perrito? Con el it, ¿verdad? ¿It is your dog? Ya posteriormente. El is se antepone al it, el is en este caso. Sí. Acá lo que pasa es de que nosotros para hacer una pregunta cambiamos el orden, ¿verdad? Cambiamos el orden del patrón. Usted al principio va a tener el verbo be y después va a tener el sujeto. Cambia el orden. Gracias, teacher. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. No, ok. Bueno, entonces acá tenemos las preguntas, ¿verdad? Y vamos con las respuestas. ¿Cómo van a ser las respuestas? Fíjense que las respuestas son bastante sencillas porque no llevan mucha... ¿verdad? Lo que es mucha carga y tampoco le va a llevar un gran cambio dentro del patrón. Vamos a hacer un pequeño patrón para hacer las respuestas. Let's go ahead and place answers. Right. Vamos a poner respuestas. En estas dos vamos a tener affirmative. Y vamos a tener otra que se llama negative. Tenemos estas dos, afirmativas y negativas, ¿verdad? En las respuestas. Vamos a utilizar de base el de la secretaria para la afirmativa. Entonces voy a decir, yes, coma, she is. And that's it. And you need to place the point at the end, right? Or the period. Y vamos a tener la siguiente para el cachorrito, que va a ser la negativa. No. It is not. ¿Verdad? Esa es una posibilidad y puede tener la siguiente posibilidad en contracción. No. It isn't. ¿Verdad? No, no es mío. ¿Verdad? No, it isn't. Entonces puede tenerla de esta manera. This one, right? Let's remember, speaking form. Forma para hablar, ¿verdad? Este solamente es una speaking form. Déjame un segundito. So here we have the answers, affirmatives and negatives. Now, can we do this affirmative that we have into negative? Yeah, you can do it, depending on what do you want to answer or what it will be the truth, right? No, she's not. Or the contraction, right? No, she isn't, right? Y aquí usted me hace la contracción si usted quiere, ¿verdad? Aquí tenemos la negativa de esta primera, ¿verdad? ¿Qué es esta? De la número dos, ¿verdad? ¿Qué es esta? Y así puede ser, ¿verdad? Si usted quiere tener aquí la positiva, ya, usted lo puede tener, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted puede decir, yes, it is. Sí, eso es, ¿verdad? Y así serían las respuestas, ¿verdad? Si las queremos ver en un orden más horizontal, hagámosle un poquito de copy-paste, ¿verdad? Tenemos aquí, ups. Vamos a copiar. ¿Verdad? Y aquí puede tener usted la negativa a la par. Y ahí tiene positivas y negativas. Y tengamos acá la positive y la negative también con la del perrito que ustedes me preguntaban. Y aquí tenemos. Y así es como sería, ¿verdad? Tenemos estas acá y esas serían las respuestas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Sí, Miss. Sí, ok. Sí, todo bien. Todo bien. Ok, eso es bueno entonces.
Si estamos bien hasta ahí, no questions regarding to this. No questions concerniente las questions, ¿verdad? Tenemos preguntas concerniente las preguntas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la plataforma para que ustedes ya tengan hecha su tarea. La tarea número 2, ¿verdad? En este caso. Por favor, algo que yo había olvidado comentarles es que nos revisan las tareas semanalmente, ¿verdad? Esto quiere decir que en el caso de la semana esta que termina el día viernes 27, nosotros tenemos que tener terminadas las tareas para ese día, ¿verdad? Si no puede hacerlas antes del viernes 27, que no le pase del sábado, ¿verdad? Para poder hacerlas. Eso solamente es como recomendación, ¿verdad? Que usted las pueda hacer no significa que se le van a cerrar, que se le va a cortar el tiempo, no. Pero hay que hacerlas, ¿verdad? Por favor, para evitar llamados de atención. Veamos la tarea número 2. It says in instructions, read the following questions, choose the best answer. So we have, is she Rebecca? Which one do you think will fix? 1, 2, or 3? 1. 1. 1, right? Thank you. This one, you, Miguel, and Ricardo, which one will fit? 1, 2, or 3? 1. 1. 1. Okay. So, is Tomas, right? 1, 2, or 3? 2. 2. 2, right? Thank you. And this one, are we friends? 1, 2, or 3? 2. 2. 2. 2, right? Good job. And at the number 5, 1, 2, or 3? Are you your bosses here? Are your bosses here? 3. Which one? 3. 3. All right. Let's see that. Good job. All of them are correct. Do you have any questions regarding to this? ¿Tienen preguntas acerca de esto? Mm-hmm. Con respecto a la 5, Miss. Mm-hmm. Yes, they are. ¿Por qué? En el caso de they are aquí, porque le dicen, ¿están tus jefes acá? Él le dice, sí, ellos están. Acá en el they are es porque yo no estoy incluida en el grupo, ¿verdad? Tus jefes. Yo no soy jefe, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, el they are es cuando yo no estoy incluido en el grupo, ¿verdad? El we are, yo estoy incluida. Entonces, solo me pregunta por mis jefes. Mas, sin embargo, esta persona que me está preguntando sabe que yo no soy jefe y por eso me veo en la obligación de contestarle they are, porque son ellos o ellas, ¿verdad? En este caso. Este are your bosses, ¿right? Este your, ¿verdad? Este your es un posesivo. Eso lo vamos a ver mañana, si no me equivoco. Eso es un posesivo, entonces es tus, ¿verdad? El sujeto de mi oración es este. Mis jefes. Entonces, de igual manera, our bosses, right here. So, entonces acá lo mismo pasa. Son ellos, ¿verdad? Los jefes, ellos están acá. Por esa razón, de igual manera, es ellos. Por la sintáctica de la oración, yo no estoy incluida y por eso contesto ellos. Pero como mi sujeto es are y bosses, también es de igual manera ellos. Entonces, acá yo no estoy incluida en el grupo, ¿verdad? Por esa razón sería lo más fácil de decir es acá en esta oración yo no estoy incluida. Por eso digo they are. Así le voy a decir. Gracias, teacher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, la tarea 2 pues ya la tienen ustedes completita por acá. Creo que realmente son 5 tareas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a asignar un pequeño trabajo, ¿verdad? Vamos a asignarles un pequeño trabajo para que lo trabajen de manera individual. Regálenme un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita les comparto.
Can you see this page? ¿Pueden ver esta paginita? Yes. Yes, teacher. ¿La pueden ver? Yes. Vamos a hacer el siguiente. Ustedes pueden ver, hay oraciones. They are scrambled. Están pues en desorden. Hay que ponerlas en orden. Están tanto como positivas y negativas de igual manera. What is your job? ¿Cuál va a ser su trabajo? Ustedes me van a arreglar de la 1 a la número 5, ¿verdad? Entonces les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Un minuto por cada una de ellas. Así que su tiempo empieza a correr desde ahora. Go ahead. De la 1 a la 5 en esta. Rearrange the sentences. Tienen que ponerlas en orden, ¿verdad? De la 1 a la 5. If you have any question, I'll be here. Y luego lo vamos a hacer todos juntos, por supuesto, ¿verdad? So, 5 minutes. Vamos a ver. Okay. 5 minutes. Give me a couple of seconds. I'm gonna stand up, right? It's just hurting my back. I'll be here. I'm here. Estoy por acá, solo me voy a parar un ratito. Miss, how many sentences? 5. Las 5, las primeras 5, de la 1 a la 5. Okay, I got it. You got it. All right. So let's see the rest of the class. El resto de la clase, ¿cómo va? Me too. You too as well. Entonces, ¿todos terminan? ¿Sí? Okay. No, teacher. ¿Todavía no? Yes. Yes, finish. Yes. Okay. Finish, teacher. Yes, finish. So let's see them. Veamos acá. The very first one, how it will be? I am not a teacher. Okay. Veamos acá. Fíjense que esta me va a... En contra está. Okay. I am not a teacher. Good job. Okay. The number two, how it will be? She is my mother. All right, good job. Okay. Let's remember, capitalize, right? So the number three, right? Mm-hmm. The boys are playful. Good job. Okay, the boys are playful. The number four. The girl is in the room. The girl is in the room, right? Okay, so there we go. Thank you. So those ones are completely fine, right? So let's see. Let's do these ones together. In the number one, which one it would be from the Barbie? Yes. Yes, thank you. The number two. Are. Are, good job. The number three? Yes. Yes, good job. The number four? Are. Are. The number five? Are. 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 Mm-hmm. The number six? Yes. Yes, thank you.
The number seven. Are. The number eight. Am. Okay. The number nine. Yes. It's. Yes. The number 10. Are. Good job. Thank you. So we are going to do this last part, right? It says, look at the picture and answer the questions. Vea las fotografías y responda las preguntas, ¿verdad? We got 11 pictures, right? And we need to answer the questions. Either a yes or a no, right? Go ahead. You can do it the 12 of them. Vamos a hacer las 12 de ellas. Cuando estén listos, me avisan. Okay. You let me know when you're ready. Yes. Yes, you're ready? Okay. Yes, we're ready. Good. So in this one, the elephant, how do will be the answer? Yes, it is. All right. The number three. Yes, it is. Yes. Yes. The number four. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. All right. The number five. No, it's not. No, it's it not. Is not, right? The number six. Yes. 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 The number seven. No. No, he's not. Ricky is not. Huh? Not, he is not. He's not in the living room? No, he's not, right? The number eight. Yeah. Ahí no iría como, no, Ricky is not. Depende de lo que usted quisiera poner. Puede poner el pronombre personal. O el nombre del muchacho, ¿verdad? Que es Ricky.
Entonces ahí depende de usted. Recuerde que el pronombre lo único que hace es sustituir al nombre. Entonces, si yo digo him, pues ya sabemos que estamos hablando de Ricky, ¿verdad? Ahí depende de usted. Puede tener Ricky o puede tener he. Okay. Alright. So, the number 8. Yes, she is, right? Yes, she is. Yep. The number 9. Mm-hmm. No. He is not. Not, he is not. What is he? ¿Qué es? Police. It's a policeman. Policeman. So the number 10. No. They are not. No, ellos no están en un escritorio, ¿verdad? Aquí nos pregunta si los libros están sobre un escritorio. No se puede ver nada acá. Tal vez podría ser, pero no se ve ninguna otra cuestión ahí que esté sosteniendo los escritorios. Ok. This one, and the number 11. Are you Mrs. Perkins? Mm-hmm. Where is Perkins? Es un apellido, es un last name. Mrs. Perkins. La señora Perkins. No, I am not. No? No, she isn't. Right. Fíjense que este aren't you va a ser el único que vamos a contestar con I am, porque aquí le preguntan, ¿es usted, verdad, la señora Perkins? No, yo no soy, ¿verdad? No, yo no soy. Entonces este are you, si es en la forma singular, se va a contestar con el I am, ¿verdad? El are you, si es en forma singular. Si es en plural, pues ya habría que contestarlo con they o con el mismo you, dependiendo del caso. Ok. So, la número 12. ¿Qué tenemos de la número 12? Es ¿Qué es broom, miss? Falta una palabra. Permítame. Ah, no, perdón. El broom es el escobetón. ¿No? ¿Es? Los escobetones. ¿Los han visto? No. No los conocen. Ya se los busco, permítanme. Sí, sí, los he visto. Ya los han visto. Algunos los han visto, otros no, ¿verdad? Fíjense que esas cosas, ahí las ven, pero son bien, 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 bien caritas. Ya les enseño, permítanme. Veamos acá. Mister, que todo lo sabe. Do you know who's him? Yes. Yes, who is it? Google. Ajá, exactly, right? So ahorita se los muestro. Veamos acá. These ones, right? No son la escoba, ¿verdad? Que nosotros conocemos literalmente son estas, ¿verdad? Son estas, escobetones, ¿verdad? So, también puede ser escoba, ¿verdad? Lo que es la escoba literal o un escobazo, ¿verdad? Pero yo los conozco como escobetones, ¿verdad? Escobetones, estos. También están estos que son como sticks. I don't know si se los han visto a las personas de la HOD, de la alcaldía, que a veces andan con un subaledito ahí. En la pensé calle. Que tuve una idea algo lejana, que pensé que eran unas cosas como que tienen el palo súper largo, como para limpiar el techo, no Ajá. sé. Eso sí, es. También, sí, también se le conoce así. Miren acá en esta, como ustedes pueden ver, hay varios. ¿Verdad? Hay varios brooms. Entonces son todos esos.
más que todo el broom, yo lo conocía por esto. Si ustedes se fijan. No sé si ustedes los han visto a las personas de la hall, de la alcaldía, haciendo su trabajo con este tipo de escobas. They are expensive, man. They are expensive. This one is one from fiber. Este es el que se ocupa, el que nos decía Marixa, que uno lo pone y en la casa empieza a sacar toda la telaraña, ¿verdad? Para eso se pone. Yes, those ones are. Miren, puede ser escoba tal cual, ¿verdad? Como la escobita que nosotros conocemos, esta. Y pueden ser los escobetones. Esos son los brooms. You're welcome. So here we have. Is the broom behind the door? Pregunta que si la escoba o el escobetón está detrás de la puerta. ¿Está detrás de la puerta o está en algo? No. No, ¿verdad? Entonces sería no. It's not. No, it is not. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. Pues acá están. Do you have questions regarding to this? ¿Tienen ustedes preguntas acerca de esto? ¿No? Okay. ¿Preguntas que ustedes tengan? ¿O no hay preguntas? No hay preguntas. Todo bien. Bueno, entonces ya solo para finalizar, fíjense si ustedes se fijan acá, tenemos que, bueno, se repite el 5, ¿verdad? Un poquito extraño. Vamos a terminar estas solo para finalizar de las 5 a la 10 prácticamente, ¿verdad? Cuando estén listos, ustedes me hacen saber. Por favor, terminémonos y con eso vamos a cerrar nuestra clasecita. Go ahead. Okay. Perdónenme, creo que lo saqué de donde estaba. Ya se los pongo de regreso. Ahí estamos. Finish, teacher. Finish. Ok. Vamos entonces. Permítanme un segundito que quiero solo hacer la attendance once again. And I just forgot that they tell me that they want to see your faces a little bit. Ok. Veamos entonces. Las que estábamos estudiando. La que sigue, ¿verdad? Porque los números están malos. Not home. ¿Cómo sería? We are not at home. We are not at home. Right. So, la siguiente. My dad is smart. My dad is smart. This one. The next one. My mother is a housewife. Yes, a housewife, right? Muy bien, la que sigue. She's not my sister. She's not my sister. She's not my sister. The next one. The teacher is hungry. Hungry, tal vez, pero no angry. Just kidding. The teacher is angry. Angry. Hungry, maybe, right? But never angry. All right, so this one. The dog is in the kennel. He's in the kennel. So we had finished this one. Do you have any questions regarding to the vocabulary on the exercise? El kennel. El kennel en este caso es la perrera.
Eso es. La perrera. Pero no la perrera, ¿verdad? La que nosotros conocemos, a donde se llevan todos los animalitos callejeros, ¿verdad? Sino que es la casita que les ponen. En la mayoría de las warehouses y todo eso, en las casas donde venden, bueno, en las ferreterías, ¿verdad? Donde venden cosas, usted puede encontrar ahí en las casitas bien bonitas, ¿verdad? Como las jaulas para transportarlos. Cuando se lleva como al veterinario. La jaula, sí puede ser un kennel también. Esa es la casita, ¿verdad? Y también se considera como residencia canina. Sí, es un kennel. Las jaulitas donde los transportan, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra que ustedes deseen saber de acá del vocabulario este de este ejercicio en específico? There will be another one. ¿Tenemos alguno otro? Playful. Playful, juguetones. Eso es el juguetón, ¿verdad? ¿Alguno otro que sea este? En la última oración, alguien me habló. Yo escuché, pero es que a veces el volumen se baja un poco. ¿Alguien me dijo algo? No. Sí, dígame. En la última oración no va el is. Ah, perdónenme, yo me comí el verbo. The dog is in the kennel. Siempre lo lleva ahí, ¿verdad? The dog is in the kennel. Gracias. A usted. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay nadie más, déjenme repasar por acá, ¿verdad? La lista de asistencia a los que ya tenemos y a los que no estaban. Abigail Mejía Mendoza, acá estaba. Andrea García Romero, por acá la tenía. Edith Adilia, también. Hernández Chacón, acá la tengo. Luego, posteriormente, tenemos a Eduardo Arturo García Flores. ¿Está por acá? No, ok. Eva Orellana Hernández, acá está con nosotros. Franklin Jiménez Mejía. Franklin. Ok, Franklin no está con nosotros hoy. Jennifer Baez. Jennifer Baez Portillo. Jennifer. Ok, Jennifer no está. José Ezequiel Guzmán, acá lo tengo. Julio Caridad Valiente. Julio César Caridad Valiente. Presente. Gracias, muy amable por decirme. Aquí lo pongo ya. Veamos quién es. Laia, acá la tengo. Lady Chicas Hernández, ya está también. Marco Ventura Cepeda también. Marix Hernández de Sánchez también. Miguel Ángel Mendoza Pichinte también. Miguel Antonio Pascual Vázquez. Miguel. Ok. Oscar García Martínez. Ok. Paolita Mejía Hernández por acá está. Rafael Magaña Barahona también. Rosa López Urrutia también. Stephanie Michelle Oviedo Martínez también. Y Jolham Saúl Girón Sánchez también acá lo tengo. Y ayer acá estaba con nosotros también. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Ok, then. Entonces, si estamos bien, gracias a los que me contestaron por acá. Y también ya voy a poner acá al compañero, ¿verdad? Que nos hacía falta, que ya vino con nosotros y los demás me quedan sin attendance. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta antes de que nos vayamos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? En mi caso no, Miss. No, ok. Muy bien. Entonces, pues, si gustan ustedes, pueden empezar a retirarse de la sala. Yo me quedo con Abigail, ¿verdad? Y nos vamos a ver el día de mañana. Pasen buenas noches. Good night. Rest and relax. Descansen. We will see us tomorrow. Nos vemos mañana. Take care. Buenas noches. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Take care.
Yo tenía una pregunta con las tareas que decían que teníamos que completar. Solamente son esas que salen ahí en la plataforma, ¿verdad? Las que van después de la clase. Correcto. Sí, solamente son esas. Si ustedes quieren hacer las que están en el libro, pero por lo general el mismo ejercicio de la plataforma es el del libro, ustedes lo pueden hacer también el del libro, ¿verdad? Pueden hacer a papel, a mano, o imprimen el ejercicio del libro y lo hacen. ¿Así es? Ok, gracias. Bueno, ya sabes. Buenas noches. Pase buenas noches, descanse. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a esperar, Abby. Ok. Vaya, Edith. No sé si Edith me va a escuchar y aquí tengo a Edith aún. And I need that she can get out. Oh, there we go. She got ya out. Ya se fue. Ya se fue. Sí, lo que pasa es que no puedo comenzar si ella no me salía ahí, pobrecita. Ha tenido bastantes problemas. Vamos a ver, ¿qué tal, Abby? ¿Cómo ha estado? Bien. No me alegra mucho, entonces. ¿Cómo vamos a estar ahorita con la clase? ¿Cómo se siente? Me siento tranquila. Okay. Digamos que voy comprendiendo todos los temas y voy recordando algunas cosas que estudié hace años. Me están ayudando mucho a recordar, sí. Creo que lo que me va a costar un poquito es el vocabulario, porque siempre creo que mi temor ha sido hablar. Y el listening, como que es el que más me ha costado siempre. ¿El listening le cuesta más? Sí, y el hablar, porque soy muy difícil de hablar, sí. Ya veo. ¿Qué siente cuando usted intenta hablar? ¿Cuál es la mayor dificultad que usted tiene cuando está usted expresando? Quizás porque no tengo el vocabulario, siento de que no logro unir las ideas. Porque no logro encontrar las palabras que culmine lo que quiero decir. Ah, comprendo. Prácticamente al final de la oración, ¿verdad? Sus complementos. Sí, es correcto. Así es. Ah, ok. Sí, mire, para trabajar vocabulario, ahí habría que empezar, ¿verdad? Así como, por ejemplo, hoy que teníamos los trabajos, pues ya eso es una buena opción. Otra opción es escuchar un poquito de música, ¿verdad? La música le puede ayudar bastante a agarrar diferente vocabulario y de igual manera, ¿verdad? Y con lo de hablar, para que se le quite la pena de hablar, ahí es de aventarnos, ¿verdad? En que sea con el flotador al agua sin poder nadar, porque sí es un temor, yo lo entiendo, uno posee ese temor cuando está aprendiendo, pero poco a poco, ¿verdad? Hay que intentarlo poquito a poquito. Y hasta ahorita los temas, usted lo que ha hecho es recordar, ¿verdad? Prácticamente. Sí, la verdad es que sí, me ha ayudado mucho a recordar lo que había aprendido hace ratos. Uh-huh. Y sí, he tratado de, aprovechando que los temas los recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. He tratado de participar un poquito más, sí, para ganar confianza en el grupo, no sentirme tan apenada, ¿verdad? Comprendo. Así es. Me imagino que ese es el común denominador para todos, ¿verdad? Que les da un poquito de pena, aún estando en el ambiente virtual, da un poco de pena. Eso es cierto, sí, da pena. A muchos no los he escuchado participar, casi siempre escucho las mismas voces, ¿verdad? Casi todo el tiempo, por lo general, escuchamos las mismas voces. Bueno, y en este caso, ¿algún tema que usted le gustaría repasar? No probablemente de acá, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, pero sí de alguna otra cosa. Permítame un momentito. ¿Mande? Ah, sí, claro. Permítame un momento. Sí, claro. Ya te voy a atender, ¿sí? Ya voy a desocupar. Sí. Mande, fíjese que ahorita quizás, ahorita creo que voy bien con los temas. Todavía me siento todavía que estoy respirando bien. Ah, okay. Todavía no siento que me estoy ahogando.
Entonces okay. Creo que ahorita voy bastante bien. Incluso estoy repasando las tareas. Me voy adelantando un poquito para ir recordando, pero creo que está no bien. Sería inconveniente por el momento. No hay inconveniente por el momento. No. Ok. Una pregunta. ¿Usted cómo siente que se le den los patrones de las oraciones? Así, sujeto, verbo y todo lo demás. ¿Le gusta pues, más así o...? Sí me gusta así, porque así por lo menos puedo ordenar mis ideas. Uh-huh. ¿Verdad? Porque siempre es lo mismo, vea, la oración siempre iría en la misma estructura. Sí. Ahí lo único que le cambia es el tiempo, ¿verdad? El tiempo sí, verbal. Entonces prácticamente sí me... Espéreme. Sí, claro. Ahí está el niño, está bien. Sí, entonces prácticamente sí me ayuda mucho la estructura, porque de esa forma organizo mi mente, vea, porque como okay. Ahorita cada vez que empiezo a pensar en una oración, estoy pensando más en español que en inglés, pero sí, sí la estructura me ayuda a ir ordenando las palabras. A ir ordenando sus palabras, ok. Sí, lo que puede hacer, mira, es hacerlo más familiar para ir agarrando vocabulario. En su casa, si puede ir con el niño, ¿verdad? Empiezan a llamar las cosas en inglés o con las personas con las que usted está en su casa y le va a ser mucho más fácil porque sí van a poder ir agarrando el vocabulario de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque acá es bastante encerrado el tema que solamente es para lo del trabajo, ¿verdad? Porque ese es el tópico en general de todo el curso que ustedes van a estar tomando. Entonces, para que se vaya siendo un poco más familiar o irnos acostumbrando a algo más, eso es lo que puede hacer, hacerlo con su familia, ¿verdad? O con las personas en el trabajo, como usted comentaba, no sé si era usted, sí, ¿verdad? Ayer con los compañeros. Era usted, ¡ay, tan lindo! ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Perdón. Está bien. Ay, disculpa, mi amor, toma. Está bien, él quiere jugar, ya es la hora para él. Sí. Sí, puede ser lo más familiar, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede hacerlo de esa manera. Bueno, a mí sí gusta, dedíquele tiempo a su family, ¿verdad? Ya es la hora. Yo voy a quedar unos minutitos más, que serían como 3 minutitos, que son las 10:07. Y pues ha sido un placer, ¿verdad? Cuídense gracias, mucho. Gracias por el apoyo y la ayuda. A ustedes, ¿verdad? Por ser estar acá. Cuídense. Bye, bye. Adiós, feliz noche. Feliz noche.